Había una boda en Cana, Jesús con su madre estaba allí. De pronto los esposos pudieron comprobar que el vino empezaba ya a faltar. Hacer lo que Jesús os A ver. Y al hijo enseguida fue a buscar. Jesús no tiene vino, no sé qué vas a hacer. Tú solo les puedes ayudar. María, si ausente está el Señor, quien puede el milagro realizar. Muy buenas noches, apreciados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Buenas noches. Buenas noches. ¿cómo? Buenas noches. Bueno, continuamos noches. en este módulo de Mariología, en el tema número dos: discípula, madre de discípulos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche, que la profundización de este tema la podamos interiorizar, la podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. También vamos a orar con la oración que el Papa Francisco nos propone y está en nuestra cartilla en la página 34. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu, cogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú llena de la presencia de Cristo. Llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su padre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada en la cruz con una fe inquebrantable y recibiste al alegre, el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida, que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del Amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia de la cual eres el ícono el ícono purísimo para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino estrella de la nueva evangelización ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión del servicio, servicio, de la fe ardiente, de la, fe ardiente y de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Amén. Confiados en el amor de la Santísima Virgen, nos acogemos a ella diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ahora, era en el Señor, ahora, y, el, ahora el, siempre, y siempre, por los, los, los siglos los, de los siglos. Amén. Bueno, con esta oración, entonces vamos a iniciar este sí. segundo tema de nuestro módulo. Quisiera antes de pronto escuchar a alguien eh, qué le pareció este tema de la profundización si eh, lo entendió o si tiene alguna dificultad y si no los invito a um, escuchar el mensaje de profundización que nos comparte el padre saúl efren cruz párroco de genesano quien nos envía un audio y pues estemos atentos y al final tendremos un momentico de conversación para reforzar este tema y el repaso. Entonces, los invito a escuchar eh, este mensaje del padre Saúl, que estemos en la total disposición. Estudiantes, Instituto Pastoral y Tema número dos, el misterio de María. Bajo este título y en este pequeño compendio, diríamos así, tratemos de mirar y de comprender todo lo que es la vida de la Santísima Virgen María, desde sus inicios, el desarrollo cronológico, la actitud y la respuesta al Padre Eterno, la acogida por obra del Espíritu Santo, del Hijo que se hace carne, luego su ministerio junto a Jesús, lo lleva hasta la cruz. Luego su compañía con los discípulos y luego la vida de ella misma, que concluye con lo que llamamos Misterios Gloriosos, su Asunción y Coronación como Reina Universal. Como bien lo sabemos, este es un capítulo fundamental en la formación de todos los fieles cristianos, mucho más en todos los agentes de la pastoral. Y diría inclusive, no solo es de formación catequética, sino que es un imperativo de tener una formación teológica, doctrinal, consistente, para saber de razón también sobre nuestra fe en la Santísima Virgen María. Pues bien, como el tiempo aquí es muy limitado, vamos a anunciar muy brevemente como cinco aspectos de este recorrido, de este misterio de la Santísima Virgen María. Primero, el misterio de la anunciación y encarnación del Verbo de Dios. Como bien sabemos, capítulo primero del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 26, empieza este relato maravilloso, estupendo y revelador. El texto empieza diciendo, al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Este texto ya lo comentamos en el primer capítulo de donde extraemos tantísimos datos para la identidad de la Virgen María. Aquí por ahora quedémonos en este dato al sexto mes. ¿Por qué al sexto mes? Porque empieza el texto diciendo esto. Porque precedentemente estaba el relato de Juan el Bautista, de Zacarías, Isabel, el anuncio. Van a ser Juan. Allí sucedió esto y a los seis meses vino lo de la Virgen María. Efectivamente, este es el primer dato que era seis meses. Y en las palabras del ángel dirigidas a la Virgen también le hace presente. Y es ahí que tu pariente Isabel está de seis meses. Es un dato que tiene importancia en esta ubicación. Bien, entonces pasamos. ¿Qué nos dice este relato? ¿Qué es lo que tenemos que comprender? En primer lugar, es la plenitud de los tiempos. Llegó la plenitud de los tiempos. Así lo dice San Pablo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El momento de la encarnación es, es el tiempo pleno, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Segundo, es la iniciativa divina. Es Dios quien dispone irrumpir en la historia humana y a través del ángel ahora anuncia este misterio. Es Dios quien hace la propuesta, la iniciativa, el cumplimiento. El segundo momento es la actitud, la respuesta, la aceptación de la Virgen María. Fiat mique secundum verbum tuum. Pero sabemos que antes de llegar a esta aprobación la Virgen pregunta cómo es posible, la Virgen se concientiza de lo que sucede y acepta. Pero el punto central es esto, es su aceptación. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en esta respuesta, como bien sabemos, se sintetiza todo el misterio de la escucha, la obediencia, la aceptación, la entrega, la acogida. Y el tercer momento es como la consecuencia. A partir de la aceptación, entonces, y la palabra de Dios se hizo carne, Cristo se encarna. Desde ese momento se dio la concepción y se dio la encarnación. Cristo irrumpe en el mundo. Cuarto, hay un grande misterio aquí de descubrir y de entender la coincidencia del sí de Jesús o del Hijo y el sí de María. Para esto tenemos que irnos a la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, versículo 7, que dice allí: Cristo entrando en el mundo dice: He aquí que vengo, oh Padre, como está escrito en el rollo del libro, a hacer tu voluntad. Este texto del autor de la carta a los Hebreos nos, nos hace comprender que Jesús también dijo sí, y el sí lo dio cuando entraba en el mundo. Ahora bien, nos preguntamos: ¿y cuándo entró Cristo en el mundo? En el mismo momento de la concepción. ¿Y cuándo fue la concepción? En cuanto la Virgen dijo sí hagas en mí según tu palabra por lo cual aquí la teología ve una coincidencia perfecta entre el sí de la virgen maría que dijo hagas en mí tu voluntad y con el sí de cristo que entrando en el mundo dice he aquí que vengo padre a cumplir tu voluntad en otras palabras tanto la virgen como jesús dicen sí a la voluntad del padre y gracias a esa cooperación o a esa obediencia entonces se dio la encarnación y quinto es la analogía teológica de la encarnación. Este misterio no solamente es verlo hacia allá lo que se dio, sino que para nosotros, para la iglesia, queda una elección supremamente grande. Y esto es: este misterio del anuncio a la Virgen es un emblema del anuncio a todo hombre y a toda mujer, a la humanidad. Así como el ángel anunció a la Virgen, la iglesia nos anuncia el evangelio y nos invita a aceptar a Jesús. En cuanto cada persona responde sí, Acepto la voluntad de Dios, Cristo se encarna en su vida y empieza esta gestación y esta gracia. A esto se llama la teología de la encarnación o la analogía teológica de la encarnación. Y es el llamado para todos. Aquí nuestra lección, a saber decirle como la Virgen sí a Cristo, acogerlo, encarnarlo y darlo a luz para el mundo y para nuestra propia salvación. Segundo momento de este servicio de este misterio de la Virgen María es ahora la visita a su prima Isabel y el cántico del Magnificat. Así Vamos adelante con el texto del Evangelio. Lucas 1, 39 a 45 está este relato. En aquellos días María se pone en camino y subió deprisa a la montaña y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y ahí sabemos todas las manifestaciones. En cuanto Isabel vio a María o recibió su saludo, exaltada de júbilo y movida por el Espíritu Santo, enuncia o presenta unas proclamaciones de fe, de gracia y de gozo supremamente conmovedoras. Primero, las palabras con las cuales la saluda. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Estas son unas palabras que para nosotros son hoy comunes, pero que para ese momento son supremamente reveladoras. Es la segunda parte del Ave María. La primera ya se la había dicho el ángel. Dios te saluda María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Y aquí, Isabel, como dice el texto, que fue movida por el Espíritu Santo también. Estas palabras tienen inspiración divina. Segundo, Isabel comprende la grandeza y el honor para ella de la visita que está revisiviendo. Está comprendiendo que María ya no es solamente su prima, sino que es la madre del Señor. ¿De dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Tercero, reconoce a María como la madre de su Señor. Ya reconoce, hay un misterio revelado o implícito aquí, la madre de mi Señor, la madre de Jesús. Cuarto, la felicita por su fe. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Aquí pareciera que Isabel también comprende todo lo del misterio de la anunciación. Tiene ya idea perfecta de lo que sucedió. Quinto, Isabel exterioriza la agitación, el gozo. Y con ello la criatura que lleva, Juan el Bautista, que da saltos, que sabemos como lo explica la teología, es el precursor que va adelante y aquí está dando esos signos de presencia, de indicando que está la llegada del Salvador. Y un último momento, sexto, sería, este encuentro suscita el cántico de la Virgen María, la lleva de que ella también ahora se manifieste. Y es la segunda parte. A partir del saludo de Isabel, ahora la Virgen María responde con el Magnificat. Magnificat es una palabra en latín. Magnificat es la engrandece, alaba, lo que decimos proclama mi alma. Es cualquiera de estas palabras que expresa una exultación profunda del alma hacia Dios. ¿Y qué dice la Santísima Virgen? La Virgen María presenta tres misterios, tres razones, glorifica a Dios porque ha mirado la humillación de su esclava, por lo que Dios ha hecho en su vida, porque se ha fijado en su sencillez y en su humildad, y la ha llamado a este grande ministerio. Segundo, por la obra que Dios hace en el mundo, porque Él dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. De alguna manera es la justicia divina, cómo es que obra el Señor de manera que confunde a los sabios potentes y al mundo en general, porque no se confía en las fuerzas humanas, sino que busca a los débiles, a los sencillos, a los humildes de corazón. De manera muy particular, la Virgen aquí exalta cómo Dios lleva a cumplimiento sus planes con el poder de su brazo, y eso evoca la teología del Antiguo Testamento, el paso del Mar Rojo, donde proclama que el Señor lo salvó a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. En la teología el Señor extiende su brazo y salva a la humanidad. Así como se extiende la mano o el sacerdote extiende su mano y bendice, esa es la misma figura del poder y de la acción de Dios. Y en tercer lugar, la Virgen enuncia en su magnificat el cumplimiento de la historia de la salvación. Dios, como actúa en la salvación, Dios camina con su pueblo, da cumplimiento a la promesa, se acordó de su misericordia. Como lo había prometido a Abraham, Isaac y su descendencia por siempre. Es decir, el Señor está llevando a plenitud su obra y la Virgen es consciente de ello, la ha puesto a ella como actora y como parte decisiva en este cumplimiento de la historia de la salvación. Como se valió de los profetas, ahora también se vale de ella. Bien, este es el contenido, esta es su estructura. Queda ahora también una aplicación pastoral para todos. Así como la Virgen María todo fiel cristiano está llamado a proclamar su propio magnificat, agradecerle a Dios la vocación, el ministerio, la misión, lo que el Señor nos ha confiado. Alabemos a Dios, proclamemos las maravillas del Señor, no solo porque a mí hoy me ha puesto en este ministerio, sino que ha hecho parte o me hace parte de la historia de la salvación. Yo recibo una herencia, una promesa, unos dones la hora soy responsable de transmitirlo a los demás gestor de este desarrollo de la historia de salvación. Todos hemos de aprender con la Virgen María a saber alabar a Dios. Como ya lo decía San Ambrosio, que en cada uno esté el alma de María para engrandecer al Señor, que en cada uno esté el espíritu de María para exultar en Dios. Tercer momento, las bodas de Caná. La autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Canaán. La intercesión de la Santísima Virgen María en las bodas de Caná, con lo cual procuró el milagro de la conversión del agua en vino. Y, e hizo que Jesús se revelara, que los discípulos creyeran en él. Aquí también el relato inicia poniendo una situación de tiempo, tres días después. Así como en la anunciación al sexto mes, tres días después se celebró una boda en Caná de Galilea. Esto es un recorrido que lleva el evangelista describiendo una semana de acción de Jesús. Algunos comentaristas dicen que llevaba tres días y tres días después sería el sexto y que tiene que ver con un paralelismo con el libro del Génesis, que en el sexto día creó Dios al hombre y a la mujer y los bendijo. Y concluyó toda la obra de la creación y descansó el Señor. Otros lo ven que ya llevaba cuatro y que este sería el séptimo día. Y entonces es el día de la gloria, el día del descanso del Señor, este día de la revelación. Bien, el acontecimiento, en pocas palabras, las bodas que no tienen nombres propios, quiénes eran los protagonistas. Hay muchos detalles que se escribieron con toda precisión y aquí, siendo una boda, diríamos así, tan importante, no tuvo nombres. ya ahí mismo vamos con la interpretación, es que el esposo es Cristo. Él era el verdadero esposo. La preocupación de la madre revela toda su integración en la persona, en las familias, en la comunidad, atenta a las necesidades. Y es la que levanta la voz y se la presenta al Hijo. Sabe que su Hijo es el Hijo de Dios. Ella ya tiene entendido su misterio. Y ella lo que dicen los comentaristas es apura el milagro, apura la revelación, lo agiliza con una palabra nomás. Señor, no tienen vino. Aquí viene la famosa palabra que Jesús le dirige, mujer, que ya la explicamos anterior. Esta mujer encarna un grande misterio representa a la humanidad que suplica, representa a la iglesia, mujer, ella encarna una gracia y un misterio. Pero como bien sabemos, entonces la Santísima Virgen hace de mediadora entre el Hijo y luego con los sirvientes, porque para ellos también les pone una palabra precisa, hagan lo que él les diga. Este es el consejo de María. De ahí viene el título y la advocación Madre del Buen Consejo. Hagan lo que él les diga. El relato lo conocemos. Los sirvientes sacan el agua, los ponen en las tinajas, luego las llevan al mayordomo. Estos sirvientes son los servidores en la, en la comunidad. Son los fieles cristianos que sirven, los que, escuchando la palabra de la Virgen, obedecen a Cristo y se ponen al servicio en cualquier ministerio. El Señor es quien hace el milagro, pero necesita de los sirvientes. En sentido profundo, decimos que Dios no necesita de nosotros, que decir, tú necesitas mis manos en cierto modo diría, es relativo, pero en otro sentido sí los necesita, porque Dios bendice a través nuestro, Dios hace misericordia a través de los misericordiosos, Dios perdona a través de quienes dan el perdón, etc. Con todo este conjunto, la conclusión allí es que Jesús se reveló, los discípulos lo reconocieron como Señor, como el Mesías, y a partir de ese momento creyeron en Él. En síntesis... El acontecimiento de las bodas de Caná primero es el signo. El texto dice que este fue el primero de los signos, no solo cronológicamente, sino el más importante. Allí no se trata de un milagro, fue un signo en el cual Jesús mismo se revela, se autorrevela como el Mesías, el Señor. Él es el vino nuevo. El vino viejo era el Antiguo Testamento, ahora empezó el nuevo. La súplica de la Virgen María es la súplica del pueblo de Israel que aguardaba la llegada del Salvador. Los sirvientes representan los mismos discípulos que ahora cogen al Señor y se ponen a su disposición. Y con la gracia de Dios y la cooperación de estos discípulos es que se logran los milagros y es que viene toda esta novedad de vida este es el grande misterio de las bodas de caná pero de modo muy particular este texto en el, en el contexto digamos de la virgen maría de la mariología nos presenta la radiografía más hermosa de la virgen maría como intercesora mediadora quien gestiona todas las causas ante el señor y nos obtiene toda gracia y toda bondad y pasamos al cuarto momento que es María junto a la cruz. María junto a la cruz y ahora María, Madre de la Iglesia. Aquí como conocemos, este es el relato del Evangelio de San Juan, capítulo 19, los versículos 25, 26 y hasta 27 se puede complementar. Este nos presenta un drama tremendamente conmovedor, muy revelador también. Jesús crucificado y al lado y lado la Virgen María y Juan. Mientras que los discípulos todos huyeron, ninguno quedó. Los que amaron permanecieron y están aquí. Es casi el penúltimo paso del, de todo el, el misterio de Jesús en su agonía y en su muerte. Es desde la cruz, viendo a la madre y al hijo, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y luego va al verso siguiente, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces, aquí ahora los misterios de comprender. Primero, no se trata de un acto compasivo de Jesús hacia la Virgen. Pobrecita la Virgen quedó sola, ahora se la voy a entregar a Juan. No, la voluntad de Jesús va mucho más allá de la mera preocupación y asistencia humana y se pone como uno de los hechos más importantes para comprender el papel de la Virgen María en la obra de la salvación y en la vida de la iglesia. Lo que hace es entregándole, ahí tiene ahora la iglesia, tiene sus hijos, tiene una misión que continuar. Jesús desde su agonía entrega a la madre. Ahora la iglesia. Y decía antes que era como el penúltimo, porque después de esto dice: viendo Jesús que todo estaba concluido, entregó el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, entregó a la madre, a su propia madre, como madre de la iglesia, y luego sí entregó su espíritu. Pero queda la segunda parte, porque no solo a la Virgen le dijo: he ahí a tu hijo, sino que al hijo le dijo también: he ahí a tu madre. Estas palabras ahora es la misión del hijo y en este hijo es el discípulo es es todo creyente que le dice ahí tienes a tu madre mira a la madre y entonces este diríamos así un deber de fe y de gracia acoger a la santísima Virgen María así Jesús establece un vínculo entre la madre y el discípulo que es vivo que es real que es verdadero que constituyen un nuevo signo de amor y un nuevo signo de gracia. Y la respuesta, diríamos así, a esa donación es ahora las palabras. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Esta es la respuesta que todo discípulo está llamado a dar. Esta es una parte ya aplicativa pastoral. Así como Juan la acogió, todo cristiano acoge a María en su casa, la lleva consigo y la lleva consigo en todo el sentido teológico, espiritual, moral, de piedad y de amor. A la Santísima Virgen María la llevamos en el corazón de la vida cristiana. Ella acompaña nuestro recorrido, ella acompaña todo el proceso de la evangelización. De manera que podríamos decir: no puede uno decir que es cristiano sin tener a la Virgen María. Es el don de Cristo antes de morir para todo discípulo. Y qué bien y qué hermoso por todos los que acogen a la Santísima Virgen María. Este curso, esta formación tiene ese objetivo: que todo el mundo entendamos esa grandeza esa importancia y esa trascendencia y acojamos el misterio de la Virgen María gozosos en nuestra vida. Por último, nos queda el último punto, la glorificación de María. Y este punto tiene dos dimensiones, la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos y su coronación como Reina Universal. En la liturgia lo celebramos el 15 y el 22 de agosto. Es decir, 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen de los Cielos, 22 de agosto, fiesta de María, Reina de, todo lo creación, de toda la creación. Este es un misterio supremamente bello. Es la visión apocalíptica, escatológica, es la visión de esperanza y de gracia, ver la conclusión del camino de la Virgen que se convierte en modelo e imagen del de camino que todos, diríamos así, en esperanza estamos confiados llegaremos a alcanzar en palabras muy sintéticas y precisas el misterio el dogma de la asunción de la virgen maría a los cielos se fundamenta a su vez en el dogma de la inmaculada concepción la llena de gracia preservada de la mancha del pecado original esta gracia de la inmaculada concepción trae ahora dos y tres consecuencias primero la inmortalidad san pablo enseña que el salario del pecado es la muerte, por lo cual quien no cometió pecado no muere. Y eso es lo que profesamos, que la Virgen durmió, no murió, y que fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. ¿Por qué? Segundo, si no hubo muerte tampoco hay corrupción de su cuerpo, no se descompuso, sino que su cuerpo se mantuvo íntegro y es llevado al cielo y ahora es glorificado. Y tercero, y la tercera consecuencia es que no habiendo tenido el pecado, tampoco estaba inclinada al pecado y a todas las cosas del mundo, por eso su grandeza, su santidad de vida, su virginidad perpetua es debido a esta misma gracia. En conclusión, la asunción de la Virgen María es un dogma de fe de la Iglesia Católica que confiesa y proclama que María, terminada su peregrinación por la tierra, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 con la Constitución eh, Dogmática Munificentissimus Deus. Y así llegamos al último punto que es la coronación de la Virgen María, María Reina, las glorias de María. Este es un capítulo y un misterio supremamente hermoso, es la visión de futuro, es la escatología final en la coronación de la Virgen María. Vemos la glorificación de la Iglesia, de la humanidad salvada y redimida y, en definitiva, de cada fiel cristiano que obedece fielmente a la voluntad de Dios. El Concilio Vaticano II enseña que la Virgen Inmaculada, asunta en cuerpo y alma a, los, a la gloria celestial, fue ensalzada por el Señor como Reina Universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo. Señor de señores, Rey de reyes, vencedor del pecado y de la muerte. Lumen Gentium, número 29. Bien, la teología de este capítulo, para todos comprender aquí, es una revisión del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, a decir verdad, el último versículo del capítulo 11, donde describe una teología, un misterio, una revelación. Así escribe, sabemos que el Apocalipsis es también de San Juan, Dice, se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza. Luego hubo relámpagos, fragor y truenos, y un fuerte temblor de tierra y una granizada. y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Y apareció un signo y este signo es una mujer. Y este conecta con la profecía de Isaías, lo que le anuncia al rey Acaz que no obedece a Dios, pues el Señor mismo le dará un signo. Ve ahí que la Virgen concibe y da a luz un hijo. Aquí además es una mujer y es una Virgen. Esto es Isaías 7:14, todo el anuncio del signo. Pero luego sigue, apareció el arca de la alianza, otro signo que evoca este relato. El arca de la alianza hace remembranza al Antiguo Testamento, las tablas de la ley, el maná que llevaban, María, arca de la alianza, todas estas señales traen una fuerza inmensamente significativa. Y finalmente ahora sí describe a esta mujer, engalanada con una luz que resplandece como la luz misma de Dios. La luz que te envuelve con su manto. Esta mujer evoca al libro del cantar de los cantares. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol? En esta figura del Apocalipsis, la Iglesia ha reconocido siempre desde el inicio la figura, la imagen de la Santísima Virgen María, pero no solo. También ahí está simbolizada la Iglesia en su trabajo, en su santidad de vida. Pero esta mujer está con dolores de parto y significa que la iglesia tiene muchos sufrimientos todavía. Y lo es también la Virgen María, sufre por la iglesia. Es un misterio de gloria, pero que nunca se desprende de la realidad humana y que estos padecimientos siguen siendo los padecimientos de Cristo a los cuales participamos nosotros. Bien, hasta aquí todo el contenido, o diríamos, por no poder extendernos más, muy sintéticamente todo el misterio de la Virgen María. Bueno, de haber, después de haber escuchado esta profundización que nos comparte el padre Saúl, rápidamente vamos a desarrollar el tema de repasemos de la página 49, 50 y 51. Se nos presenta un cuadrito donde debemos colocar eh, las letras faltantes. Entonces vamos a iniciar de, con la primera. Dice eh, lugar que ocupa María en la comunidad. Ahí ya decía que cuál es el lugar, el primer. ¿sí? El primer. La segunda oración por excelencia de María: el, el Magnífica. Entonces habría que colocar la M, A, G, la F y la A para que quede magnífica. La siguiente: título, como invocamos a la Virgen María: Madre, Madre de Dios. Dios. Madre de Dios, correcto. Cuarto, lugar en el que Jesús nos entregó como madre a María. Cruz. La cruz. Bien. ¿Quiénes perseveraron en la oración con María? Los apóstoles. Apóstoles, se coloca la P, la S, la O y la E. Eh, sexto, santo a quien María le dio una caricia de consuelo maternal. Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Séptimo, ¿lo que es María para los pobres que sufren? Esperanza. 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 Título atribuido a María desde el magisterio del Papa León XIII. Madre de la, iglesia. Madre, de la iglesia. Madre de la Iglesia. Bien. ¿Cómo se reconoce a María porque se acerca a nosotros para acompañarnos en nuestro caminar? Misionera. Misionera. Bien. Décimo, persona de la Trinidad por quien María se dejó conducir. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Once, evangelista que presenta la fe y la obediencia de María. Lucas. 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 Una de las virtudes de los fuertes. Humildad. Camila. Humildad. Papa que quería que el Concilio Vaticano II proclamara a María como madre de la iglesia. Pablo VI. Pablo VI, muy bien. El siguiente momento en el que María da su consentimiento a la venida del reino mesiánico. Anunciación. Anunciación. 15. Santo que se dirige, que se dirige a María como madre de los salvados. Anselmo. Anselmo, muy bien. Santo que afirma una Virgen ha engendrado la salvación del mundo. Ambrosio. Ambrosio. Así llaman a María algunos padres de la iglesia. Madre de la salvación. Madre de la salvación. Bien, madre de la salvación. Entonces, luego nos dice: escriba aquí la frase formada en la columna de la derecha. ¿Cuál es esa frase? Madre de, de discípulos. De discípulos. Entonces, era todas las, las letricas donde está la flecha encima hacia abajo, madre de discípulos. Bien, ¿y encontraron la frase formada con las letras restantes? Sí, señora. María con su fe María llega, su fe llega fe a ser primer miembro de, la, de la, comunidad la comunidad de los creyentes de los... en Cristo. Excelente, muy bien. Sí, eso era todo el, el repasemos de esta actividad, pues, eh, espero que todos la hubieran desarrollado, si no, pues igual queda grabada y la pueden desarrollar. Eh, tenemos dos clases pendientes, la próxima sería para el 16 y culminamos con el 23 de octubre. Les voy a compartir la evaluación para irla desarrollando y con eso terminaríamos este semestre. Y eh, quienes se gradúen eh, será de la semana del...